When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Hemos sido reiterativos acá, casi majaderos con el tema de la deserción escolar. Tenemos un columnista, Ignacio Oriona, que tiene una cruzada ahí para que los niños vuelvan a clase. Hemos citado la cantidad de niños que desertaron del sistema escolar. Y bueno, en cosas concretas, que eso es lo interesante, hoy día para conversar de este tema estamos con Claudio Castro, alcalde de Renca. Alcalde, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Hola, Quique, gracias por la invitación. Oiga, ya, a ver, ustedes están entregando un bono pre-kinder. ¿En qué consiste ese bono pre-kinder? Bueno, es un bono que en realidad desde el municipio es una asistencia social, claro, ¿no? Esa es la fórmula, para todas las familias de niños o niñas en Renca que estén en edad de ir a pre-kinder. Nosotros tenemos cerca de 2.000, son nuestras generaciones de cada nivel escolar, que superen el 95% de asistencia entre el 11 de marzo y el 31 de mayo. Yeah. Son 56 días hábiles, por lo tanto, el que vaya de 53 días hacia arriba va a detonar la entrega de este aporte, ¿no? El objetivo nuestro es, evidentemente, aumentar la matrícula y la asistencia, y que los datos que tenemos son demoledores. En Chile son demoledores y en Renca estamos un poquito peor que a nivel nacional, ¿no? De todos los niños que el año pasado podrían haber ido a pre-kinder, el 59% lo hizo, se matriculó, ¿no? El 59%. De ese 59%, la asistencia promedio fue 71%. Ya. Con esa asistencia, no, mira, el ministerio dice que el 85% de asistencia es el mínimo que puede ser considerado para ser promovido de curso. Claro. Y un 90% de asistencia, o bajo 90% de asistencia, ya es considerado inasistencia crónica. Por lo tanto, mira, solo 240 niños el año pasado en Renca tuvieron en pre-kinder una asistencia mayor a 95%. Esto es, y esto yo también como alcalde, ¿no?, y con los equipos municipales lo hemos ido entendiendo con el tiempo, es una de las prioridades que tenemos que enfrentar con mucha fuerza. Y es un bono, es una medida bruta, digámoslo así, ¿no? Esto busca generar un efecto rápido. Y por eso es importante también decir que acá hay un contexto más ambicioso todavía. Vamos a lanzar ahora, a principios de marzo, un programa que se llama Crecer en Renca. Lo que tiene Crecer en Renca es una serie de medidas por generación, universales, ¿no? Acá hay otra cosa interesante. La municipalidad, que nosotros todavía somos sostenedores de 14 escuelas públicas, 10 claro, jardines infantiles. Claro, están en el SLEP. No estamos todavía en el SLEP, vamos para allá. Claro. Hoy la fecha que tenemos es 26 de... El 2026 se entregan la administración. Pero lo que estamos haciendo, que me parece muy interesante, es entender que el municipio tiene un rol con el desarrollo de los niños y las niñas a nivel comunal. Y por lo tanto, todas las medidas que estamos lanzando en el Crecer en Renca, y en este caso particular este bono, es para cualquier establecimiento educacional. No, esto no es, acá estamos trabajando solo con los municipales, es para particular Renca, subvencionado, ¿no?, también. Particular subvencionado también. Usted es, tiene una Astoreca ahí en Renca. Tenemos una Astoreca, claro, de San Joaquín. Y claro, tenemos varios otros, hay colegios de la Red CIP, de la SOFOFA, del DUOC. Tenemos 52 establecimientos educacionales. Y ese bono es para todo, entonces. Para todos, porque el bono no es para el colegio, lo detona el niño. Claro. ¿No? Y el niño es un vecino de Renca y por lo tanto hay una transferencia. Bueno, todos los expertos indican que los primeros años de escolaridad, incluyendo la sala cuna, son claves para acortar la brecha que hay entre los sectores más acomodados y los sectores menos acomodados. Entonces, es importante. Entonces, yo le pregunto, ¿la gente tiene internalizada la importancia del pre-kinder? Porque para un cierto sector socioeconómico, no, es que haya pre-kinder es como por antonomasia. Pero hay gente que no tiene eso en la cabeza. Exacto, y eso es una cuestión de hábito, ¿no? Y dentro del hábito hay explicaciones para el hábito. Primero que todo, no hay una cobertura universal en los niveles desde la sala cuna hasta el nivel medio mayor, que es lo que tradicionalmente se encuentra, claro, en el jardín infantil, ¿no? Por lo, claro, tanto, aunque quisieran, todas las familias no pueden acceder a un cupo, ¿no? Ya, porque buen punto lo que dice usted. Sala cuna, jardín infantil y el colegio pre-kinder. Esa es como la ruta lógica. O sea, el jardín infantil tiene desde sala cuna menor, sala cuna mayor, ya, medio menor, medio mayor. Claro. El jardín infantil tiene cuatro niveles. Ya, y en ese nivel que usted me indica,
es baja la asistencia. Es peor. Ya, no hay cobertura, de hecho. Pero además la cobertura es más baja. Ya. Pero además, y esto es por eso que yo te digo, el hábito tiene explicaciones, ¿no? Además, no hay horario extendido. Entonces, ya, para una familia, muchas veces, ¿no? Muchas veces, para la mamá, tener que ir a dejar a su hijo o hija en la mañana y tener que ir a buscarlo en un horario que no es compatible con un trabajo, claro, bueno, hace inviable nomás, claro, llevarlo al colegio o al jardín en este caso, ¿no? Entonces, luego, ¿por qué elegimos pre-kinder nosotros? Porque a diferencia del jardín infantil, el pre-kinder sí tiene una cobertura mayor. El pre-kinder está en la escuela, ¿no? Ya. La escuela parte con el pre-kinder. Ya, perfecto. Y por lo tanto, nosotros tenemos en Renca la capacidad de cupos, si es que los 1844 son los niños que este año están en la edad de colegio. Si fueran todos, el sistema los puede absorber, ya, ¿no? Luego, acá hay estudios que han profundizado sobre esto. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Oportunidad, que ha trabajado en asistencia durante mucho tiempo. Hay situaciones relacionadas con salud, ¿cierto? Un porcentaje de cerca del 30% aduce razones de salud para no mandar a los niños ya a la escuela. Te lo digo, que no haya para que no se contagie. Exacto, ¿eh? Trabajo, un montón de cosas. Y precisamente la gracia de este bono, ¿no? El bono ha tenido en Renca un efecto inmediato. O sea, estamos llenos de preguntas de familias que nos dicen, oiga, yo, mi hijo, ¿sabe qué? Había ido el año pasado, después dejé de ir, este año voy a ir. ¿Dónde me matriculo? ¿Cierto? Ya. Porque estoy fuera todavía. Entonces, creemos que el nivel comunal ofrece una respuesta, además, para una situación como esta. Porque hay muchos programas en Chile para promover la asistencia, pero son programas que picotean al final, ¿no? Un par de colegios por aquí, un par de colegios por allá, alguno por una región, otro en otra región, finalmente todos en una dirección correcta, pero el impacto que tiene una medida universal, en este caso para todas las familias de Renca, es muy potente. Entonces ya se detonó esa conversación. ¿Qué es lo realmente importante para nosotros ahora? Es cómo se preparan las escuelas, cómo se preparan las educadoras del pre-kinder, y ahí estamos acompañando también ese proceso. Mira, hay conversaciones acá del tipo, lo conversábamos con equipos de educadoras que nos decían, mire, ¿y qué hago yo cuando viene un niño con moco al colegio? Yeah, yo lo mando de vuelta a su casa, claro, ¿no? Entonces trajimos a nuestros equipos de salud. ¿Y qué pasa si llega un niño con moco? Bueno, no hay que mandarlo de vuelta a la casa. Hay formas, ¿cierto? Uno puede tomar ciertas distancias. Más o menos lo que aprendimos con el COVID, la ventilación de la sala. Pero al final del día hay prácticas, ¿cierto? Que también tenemos que transformar en los establecimientos educacionales que permitan que los niños, las niñas y las familias se sientan también acompañadas en ese proceso, porque si no, finalmente el temor o hábitos distintos a la experiencia del niño o la niña en el establecimiento terminan haciendo, privándolo de ir a la sala, ¿no? Que hay un punto que usted mencionaba muy importante, ¿eh? Porque aquí tiende la lita a decir la gente no manda a los hijos porque no quiere. Algunos no quieren, pero hay muchos que no pueden. Exacto, así es. ¿Cómo se hace cargo el Estado en general, de hogares monoparentales, donde la mamá, claro, como decía usted, tiene que viajar al cabro a cierta hora, que le coincide con llegar a su pega, pero de repente tiene que viajar una hora y media en locomoción, transporte público, desde Renca a Las Condes o a Santiago, y el niñito sale a las 2 de la tarde? ¿Qué se hace? La abuelita que salva a la pariente, el tío, la tía, no sé. Así es, muchas veces eso pasa. O sea, la comunidad acá, la red social opera, muchas veces esa red no existe. No existe, ¿no? Pues muchas veces. Yo te diría que hay algunas medidas que son ampliamente conocidas, ¿cierto? Y que requieren recursos y por lo tanto requieren voluntad y prioridad política transversal para poder implementarlas, ¿no? Si nos vamos al jardín infantil, donde todo parte, una cosa es tener más vacantes, ¿no? Pero otra cosa es tener lo que se llama la extensión horaria. ¿Qué es, más o menos, hasta qué hora es? Hasta las 7 de la tarde. Ya, o sea, el cabro entra a las 8, más o menos. 8 hasta las 7. Ya, ahí está, sí, bien. Eso te da la oportunidad, ¿cierto? Claro. De moverte, trabajar, bueno, otras cosas más. Utilizar ese tiempo, ¿cierto? En lo que se requiera. Pero es una política cara. Los jardines infantiles hoy día en Chile, los que son financiados por el Estado, funcionamos en general con déficit, ¿no? Nosotros en Renca, lo que recibimos de subvención de parte del Estado en el nivel central no alcanza para cubrir el funcionamiento de nuestros 10 jardines infantiles, que son los que administra el municipio. Eso significa que el municipio complementa con recursos para pagar sueldos, para mejorar la sala de clases, nosotros le pusimos... ¿Y hay harta demanda por el jardín infantil? Pero en el post-pandemia bajó. Bajó, ¿no? Ya, claro. Y lo que suele suceder es que en el jardín infantil tenemos los cupos llenos,
Por lo tanto, en el papel no podemos, además un sistema de matrícula muy engorroso, esto está definido por la Junja a nivel nacional, muy engorroso. Eso significa que aunque nosotros veamos que hay salas en el jardín infantil que tienen espacio, claro, ¿cierto?, para sumar más alumnos, pero que tienen una matrícula tomada, o sea, ya, que hace 3 meses que hay una familia que matriculó a su guagua, pero su hijo no está yendo, claro, no podemos ofrecerle ese cupo a alguien que nos dice ahí, yo quiero ir, ¿no? Claro. Entonces, tenemos un desafío con los cupos que no están, a pesar de que no se están llenando, pero no se están llenando porque está esta una cuestión administrativa, al final, de cómo nosotros podemos, claro, hacer que entre alguien con más facilidad. Pero segundo está la extensión horaria, ¿no? El horario que ofrece hoy día un jardín infantil no le sirve a muchas familias que necesitan trabajar y que necesitan ocupar ese tiempo en otras cosas. Entonces, ahí hay una política, si yo fuese cierto... Ministro de Educación. Pero esto es bien importante, ¿eh? El ministro Cataldo conoce muy bien esta realidad. Nosotros nos conocimos cuando él trabajaba, bueno, antes yo tuve un paso pequeño en Bachelet 2 por el Ministerio de Educación, pero también él trabajó en la Municipalidad de Cerro Navia. Y compartimos, lo conoce el perfectamente. Mismo problema. Por eso, esto no es la voluntad del ministro, que yo creo que está haciendo un esfuerzo importante, es un sistema completo y un sistema político, ¿no?, de forma transversal, que a pesar de que en el papel todos plantean una prioridad muy fuerte con el desarrollo de los niños y las niñas, este tipo de políticas, bueno, no hemos logrado ese acuerdo. Y eso, yo espero también que una fórmula como esta, hecha desde Renca, ¿no?, que detona la conversación, porque nosotros esperamos, y esto es lo más relevante, ¿no?, el bono, yo te decía, es una medida muy efectista. Lo realmente importante acá va a ser cuando nosotros en diciembre evaluemos el desarrollo de esta medida, por cierto, con asistencia de matrícula, pero también respecto de prácticas pedagógicas y de desarrollo, porque en el nivel de pre-kinder los niños todavía van a jugar, ¿no?, a experimentar, a interrelacionarse. Ahí vamos a medir. Y otra evaluación que tenemos, a propósito del pre-kinder, porque la educación obligatoria hoy día es de 12 años entre el primero básico y el cuarto medio. Ya, no hay kinder obligatorio. No está el kinder ni el pre-kinder obligatorio. Claro. Y lo que nosotros visualizamos en la experiencia que tenemos conversando con las educadoras en primero básico. En primero básico tenemos otro tremendo desafío. El 60% de los niños no están siendo capaces de leer comprensivamente. Ya, ¿no? Eso es otra bomba, claro, de tiempo. Colegios particulares, los cabros, casi el 95% leen. Así es. Y esa es otra bomba de tiempo. Y ahí cuando yo te decía que... esa es la gran bomba de tiempo. Nosotros tenemos el sistema Crecer en Renca. El sistema Crecer en Renca para todos los niños y las niñas de primero básico, ¿cierto?, sin importar si son establecimientos particulares, subvencionados o municipales, va a ofrecer, esto ya lo partimos el año pasado específicamente respecto a la lectura, tenemos un programa Rencalee donde acompañamos a las familias en el proceso de acompañar a sus hijos y sus hijas en leer, les entregamos un libro, feria del libro, o sea, tenemos ahí una tensión también comunal, ¿no? En Renca queremos que con el Crecer en Renca, los niños y las niñas de primero básico sean acompañados por todos en el proceso de lectoescritura. Bueno, lo que nos dicen las profesoras de primero básico es que se nota mucho en un niño que entra, que viene de pre-kinder, kinder, o si es que no. Claro. Y hace en muchos casos la diferencia entre un niño que logra leer comprensivamente el primero básico y el que no. Entonces, por eso es que acá necesitamos una mirada sistémica. Y esto, Quique, tal vez lo más difícil respecto de un programa como este, porque nosotros somos súper buenos para identificar el problema, ¿no? Lo tenemos, el diagnóstico está absolutamente hecho. Hace años que estamos. Y luego planteamos muchas medidas efectistas, pero lo que nosotros tenemos que hacer acá son medidas que vamos a ver los resultados en 12 años más, 14 años más, en el caso de los que van a ir aprendiendo de este año, ¿no? Bueno, en eso estamos nosotros. Un niño en Renca, ¿no?, que nace este año, su mamá va a ser acompañada con un programa que se llama Conversemos Mamá. Lo hacemos con la Fundación INPI, tiene evidencia que una madre que es acompañada en su proceso desde el embarazo hasta que su guagua cumple un año, ¿acompañada en qué? En tensiones, temores, prácticas, muchas veces incluso la pura necesidad de conversar de lo que le está pasando, genera impacto en el desarrollo de esa guagua, ¿no? Entonces, este año alguien que nace en Renca
pasa por el programa Conversemos Mamá. Luego vamos a hacer un esfuerzo extraordinario como el que estamos haciendo ahora para que vaya a pre-kinder. Luego, en primero básico, Rencalé lo va a acompañar en su proceso de lectoescritura, más allá de lo que pase en su establecimiento educacional. En cuarto básico, su familia va a participar de un programa Triple P, es un programa de crianza positiva, también con evidencia, un programa internacional que está en Chile, pero que no ha sido utilizado por generación. Entonces, en cuarto básico, donde se detonan además o se manifiestan muchas complejidades en el desarrollo del niño, crianza positiva. Quinto básico, deporte escolar. La Municipalidad de Renca le financia talleres deportivos a todas las escuelas, de nuevo, sin importar de quién dependen, para que los niños de quinto básico tengan talleres polideportivos. Sexto básico, programación. Van a construir un robot, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado en un programa chiquitito, ahora lo vamos a extender. Séptimo básico, el programa es Súbete al Cerro, donde el Cerro Renca además se transforma en una experiencia pedagógica que nosotros los llevamos al cerro y preparamos esa experiencia. Octavo básico, una experiencia de voluntariado, y luego en educación media tenemos todo un proceso para acompañarlo a la educación superior. Y en segundo medio, medimos. En segundo medio aplicamos una encuesta de bienestar que se aplica en Islandia. Islandia tuvo un proceso bien potente del modelo islandés para prevenir el consumo de alcohol y drogas, y esa encuesta nosotros la venimos aplicando hace 6 años en Renca. O sea, tienen documentado todo esto. Es básico para ver si la política pública resulta o no resulta. Y lo que quiero decir con esto es que yo no voy a ser alcalde de Renca cuando los niños que nacen este año en Renca cumplan 18 y están saliendo de cuarto medio, ¿no? Bueno, de eso se trata políticas ambiciosas y profundas como esta, ¿no? Y muchas veces, y esto lo digo, yo soy un actor político, me enfrento a elecciones, ¿no? Bueno, eso coarta la experiencia de las elecciones, de los plazos, de los periodos de gobierno, coarta precisamente la posibilidad de pensar en políticas más profundas como esta. Yo creo que en educación nos ha pasado eso. Necesitamos miradas como esta. Por cierto, son distintas de los distintos niveles del gobierno. Habrá medidas nacionales, regionales y comunales también, pero la emergencia que tenemos hace que esto sea prioridad número uno. Este modelo de gestión alcalde que le he escuchado es, la municipalidad va a buscar expertos, fundaciones, expertas, para trabajar en una cuestión más o menos público-privada, ¿no? Sí. Ese modelo es bien virtuoso, encuentro, ¿no? Es virtuoso. Las fundaciones tienen experiencia acumulada, ¿cierto? Que nosotros hemos ido desarrollando. Yo soy un alcalde en mi octavo año. Esta no era mi prioridad en el primer periodo de gobierno. Era mejorar las escuelas, su infraestructura, era ponerle aire acondicionado. Cuestiones que hicimos, ¿no? Pero después vino la pandemia que enrareció todo, pero las fundaciones tienen esa experiencia acumulada, ¿no? Ahora, acá hay una tendencia también que ha ido ganando importancia en el mundo, y me parece que en buena hora es así, que son las place-based policies, ¿no? ¿Ya? En general, las políticas públicas nacionales se difuminan cuando no son universales en un territorio, ¿no? Y es muy difícil que una política nacional sea universal. Por el monto. Muy difícil. Entonces, y a las fundaciones le pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro. Una fundación aplica un programa que es muy bonito en un pre-kinder, en una escuela, ¿no? Y luego van a otra comuna y otro pre-kinder en otra escuela, o así, ¿cierto? Entonces, este place-based policy, que significa tomar un territorio, en nuestro caso una comuna, y poder ofrecer y encadenar una serie de políticas universales, en el mundo está creciendo como una práctica que es posible medirla, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto avanza con evidencia y no dando palos de ciego. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer también en Renca. Y a mí me parece que si nos va bien en esto y en otras cosas que tienen esta característica de la place-based policy, esto de verdad puede ser un aporte importante al desarrollo de políticas universales a nivel comunal, ¿cierto? Y que luego, si se van encadenando, termina siendo prácticas nacionales. Sí, lo otro virtuoso es que ustedes saben que los colegios van a pasar el 2026 a la SLEP. Así es. Y hay una crítica a ciertos municipios que, sabiendo que se van a dejar los colegios, bueno, chao, no gasto más porque esta cuestión ese muerto no lo cargo yo en el futuro. Por eso lo virtuoso ustedes, porque están invirtiendo de todas maneras. Exacto, y eso en la práctica municipal, ¿cierto? Significa que hemos volcado también. Nosotros seguimos teniendo una dirección de educación que es sostenedora de las 14 escuelas y los 10 jardines infantiles. Pero estas políticas, ¿cierto? Como el crecer en Renca o como el bono pre-kinder, son políticas que surgen desde nuestra dirección de desarrollo comunitario, que empieza a crecer y a agarrar un músculo ahí en los temas educativos. Oiga, felicitaciones por lo hecho y qué bueno que documenten, porque muchas veces lo que dice usted, se anda ciego la política pública,
porque faltan los datos y aquí hay una cuestión a más. Cada documentación acá no es una estadística, sino que más bien un caso humano. Así es. Alcalde Claudio Castro, un millón de gracias por estar acá. Gracias, Quique. Nos vemos. Nos vemos. Por la mañana abrimos la mente y despejamos las ideas. Estás en Cuatro Cabezas con Quique Mujica en 13C Radio.